Se trata además de un compromiso electoral. Es verdad que a veces se tiene la impresión de que los políticos prometen y luego no cumplen, pero aquí hay un compromiso del presidente Emiliano García Page desde el momento en el que fuimos conscientes de que era imprescindible cambiar el centro de salud número uno porque el anterior estaba muy deteriorado, y a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, hoy es ya mucho más cierta esta realidad de un nuevo centro de salud con una inversión de más de 6,5 millones de euros que sin duda va a suponer, como digo, una mejora de la atención sanitaria a todos los vecinos y vecinas de Tomelloso, a quienes aquí trabajan y a quienes necesiten de los servicios sanitarios. Y hay que tener en cuenta que la atención sanitaria en territorios como el nuestro, en comunidades autónomas como la nuestra, sin duda es más costosa que en otros territorios. Es mucho más costoso prestar una atención sanitaria de calidad en Castilla-La Mancha y en Tomelloso que, por ejemplo, hacerlo en Cataluña o en Madrid y en Igualada o en Móstoles. Es verdad, tiene mucho mayor coste sencillamente porque aquí hay más dispersión, hay también mayor envejecimiento y, por tanto, una mayor necesidad de instalaciones, de tecnología y de recursos humanos. De manera que vamos a seguir defendiendo una financiación autonómica que sea justa y que tenga en cuenta la realidad de cada territorio. Al fin y al cabo, quienes pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios, no la tierra, no las fronteras. Quien paga los impuestos son los ciudadanos, y de lo que se trata es de que paguen más quienes más tienen y de que reciban más quienes más necesitan.